Encuentro informa. Gobierno anterior dejó en el abandono helicóptero de 10 millones de dólares. Durante el sexenio pasado, la Dirección de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado cometió omisiones en la reparación del helicóptero que en 2009 se desplomó con el exgobernador Ulises Ruiz y otros 5 de sus funcionarios a bordo. La aeronave fue enviada al extranjero, pero no fue sometida a ningún tipo de compostura. Pobreza del sur, lacerante e intolerable. Los terremotos de septiembre pasado evidenciaron la existencia de dos Méxicos, el que crece con celeridad y el que se rezaga y empobrece. Así lo sentenció el presidente de la organización México Evalúa, Luis Rubio. Debido a los frentes fríos que recorren gran parte de la República Mexicana, nos sugiere pues permanecer resguardados en casa, usar suficientes cobijas. En caso de que el frío sea intenso y se usen chimeneas o calentadores, mantener una ventilación adecuada, incluir en las comidas grasas, dulces y todo lo que proporcione energía, evitar respirar el aire frío y los cambios bruscos de temperatura para no enfermarse. Encuentro informó.